Sara, vamos a saludarles. Adiós. Que yo gustaba lo que es el centro. Ratito. Pasa la guía y ve la cámara y así. No fastidies, ¿sí? Te lo juro, la guía esa. ¿Sí? Yo he visto que no iba a ir grabando y la veo cada así. Qué gana de cámara tiene. Oh, total. Luri. ¡Hola! Ay, o yo ya, ¿eh? Yo. ¡Achán! Os estoy grabando, no estoy echando foto. ¡Mira, mira ahí arriba! ¡Mira ahí! ¡Mira! Bueno, mirad, no se trata de cómo está a día de hoy la iglesia, sino cuál es el concepto de la iglesia en sí. Veréis, esta iglesia se hace en el Renacimiento y el hombre del Renacimiento tiene un gran concepto de sí mismo. Piensa que cualquier problema que la naturaleza le pueda enviar se puede solucionar con la razón. A fin de cuentas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Spoiler, la iglesia no se terminó nunca, porque estáis en la garganta de un río, más o menos a unos 18 metros de altura sobre el lecho de ese río, que luego va bajando más hacia el norte de la ciudad. Bueno, pues es la única iglesia que se ha construido de esta manera. Eso es lo que la hace especial. Aquí lo que hay es un río y una montaña, y la montaña, por no tener en este lado, no tiene ni pino, o sea que tremendo. El tipo, como es un hombre del Renacimiento, lo que decide es no se me va a poner nada por delante, así que llama a su amigo Andrés de Vandelvira, que lo que él hace es copiar las técnicas de los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos saben perfectamente cómo embovedar un río. ¿Cómo lo hacen? Pues con una bóveda de medio cañón, con una clave central, para luego poder extender un gran relleno lateral y longitudinal, que serán 123 metros aproximadamente, y en algunos sitios hasta 80 metros de ancho, no en todos, pero normalmente entre 40, 50, 60, para poder construir la iglesia encima y además tener una gran plaza que dé acceso a dicha iglesia, y pueden hacer también casitas alrededor. Bueno, pues eso lo hacen súper rápido, entre 1530 y 1539, pero cuando ya terminan dicen, y ahora a construir la iglesia. Las iglesias ya no se construyen tan rápido. ¿Hay alguien de Barcelona? ¿No? Lo digo por lo de la Sagrada Familia, que también están tardando bastante, de que luego dicen que nosotros vamos. No, es verdad que esa catedral es una barbaridad de grandísima, pero esta para aquella época también era muy grande. Aquí lo que debería de haber habido, y no se sabe seguro si se hizo o no, casi seguro que no, pero podría ser que sí, una cúpula vaída o de pañuelo que hubiera llegado hasta el final. Pero es muy arriesgado decir que se llegó a hacer. Seguramente lo único que se hizo fue hacer un gran entarimado de madera, lo que es un artesonado de madera estilo mudéjar, para cubrir la iglesia. Pero no lo sabemos. ¿Qué pasa? Si la iglesia estaba casi terminada en 2/3 partes, porque la tenemos a día de hoy así. Pequeñajos que no sabéis lo que es llover, ¿no? Porque no lo habéis visto. Es una cosa que cae agua del cielo y se ven los documentales de la 2. Chulísimo. Bueno, en esa primavera que llovió tantísimo, el 2 de junio, el río Cerezuelo que pasa por aquí debajo se desborda. Desborda por el lateral de esta calle, por este otro lateral, pero lo más importante es que rompe el muro de aquí arriba, ese que no está, evidentemente, y el agua entra dentro de la iglesia. Como las puertas están cerradas, esto es cerrado, empieza a acumular agua y empieza a subir el nivel, junto con lo que va entrando en la plaza, que ya llegaría seguramente a más de medio metro de altura. Cuando rompe puerta y rompe el lateral de la ladera este, lo que hace es entrar de golpe en la plaza y el nivel sube hasta 3 metros de altura. ¿Qué significa? Que la gente que estaba en su casa está tranquila. Bueno, no estaban tranquilos porque estaban viendo lo que se les venía encima. Mueren ahogadas 64 personas ese día, dentro de sus propias viviendas. Pero bueno, no nos vamos a poner tristes, que hace ya mucho de aquello. Porque Cazorla está muy bien protegida por el sur, por la sierra, y se pueden hacer emboscadas si sube alguna tropa musulmana. Y desde el norte pueden bajar las tropas cristianas sin ningún tipo de impedimento. Así que el caso es que la iglesia no se queda tan mal, pero miraros qué casualidad. ¿Sabéis lo que pasa el 2 de junio de 1810? Que vienen nuestros queridos amigos y vecinos los franceses. Y los recibimos con jolgorio y algarabía porque nos caen muy bien. Y ponemos unas piezas de artillería en el castillo de la Yedra y disparamos por donde vienen, pero sin apuntar, tirando alto, por celebrar que están llegando. Ellos no se lo toman muy a bien, o les dimos a alguien, o se asustaron mucho y ponen sus piezas de artillería al norte de la ciudad y disparan hacia acá, que es el centro urbano. Y ya empezamos a ver los desperfectos que tenemos en la fachada norte, más o menos. Vale, pero la iglesia no se queda tan mal, que luego cuando llegan, como se ve que tenían un poco de frío el 2 de junio, hicieron una hoguera grande y pegaron fuego a la iglesia, en varias ocasiones, pero esto es otra historia. Bueno, realmente la iglesia no se queda tan mal, es ya en la guerra civil, cuando los combas son más grandes y ya tenemos una iglesia pues, un poquito más destacada. Las únicas dos estatuas que se conservan interiores son las de Pedro y Pablo, que las tenemos ahí arriba, y poco más que deciros de esa iglesia, salvo que no. Doña Rogelia. Oye, por favor.